Sí. ¿Qué más le dijeron? Bienvenido, presidente. Con mucho cariño, con mucho respeto. Eso fue lo que me dijeron los funcionarios. ¡Prima! De migración, mucho respeto. Y de nuevo, lo dijimos el 5 de enero, la cadena de mano está rota. No tiene edición, luego los amenazas, ustedes vieron. Aquí estamos dando la cara a nuestro pueblo. Una exitosísima continuar, avanzar con la presión. Estamos en una dictadura, debemos decirlo así. Estamos en una dictadura y no van a entregar voluntariamente el poder. Debemos presionar, seguir exigiendo nuestros derechos, debemos seguir quitándole bases de apoyo, como con los empleados públicos, como con las Fuerzas Armadas, que ya un día han visto. ¿Se pueden incrementar sanciones? ¿Se pueden incrementar las sanciones? Se van a incrementar las sanciones, la protección de los activos de Venezuela en el exterior. También vamos a avanzar con la presión, insisto, en los empleados públicos, en la movilización. No nos vamos a detener hasta que ingrese la ayuda humanitaria. No nos vamos a detener hasta que cese la usurpación. Dios los bendiga. Para aclarar un poco, mañana va a haber movilización de calle. Mañana va a haber reuniones con el sindicato y empleados públicos para avanzar en los próximos pasos. Y los anuncio, el sábado será la gran movilización en toda Venezuela. ¿Qué fue lo primero que le dijo inmigración, la persona que lo recibió? Mira, fueron muchos los que me recibieron, porque sabes que estamos en dictadura y a lo mejor podemos exponer a un funcionario decente, leal a la Constitución. Pero todos los funcionarios dijeron, bienvenido, presidente. Todos. Bien, son parte de las primeras palabras, las primeras declaraciones de Juan Guaidó como presidente interino, una vez que entró al país y... Era una orden incluso. Pareciera que hoy la mayoría del pueblo de Venezuela, como lo he dicho, 80, 90% están a favor del cambio. Ya llegó la hora, llegó el momento para todos. De la ley y con la ley de amnistía, ¿cómo va la ley de amnistía? ¿Quiénes se han acogido a la ley de amnistía, presidente? ¿Quiénes se han acogido? Hay más de 700 ya oficiales activos, 700 activos que están ya acogidos a la ley de amnistía y garantía. Es un hecho, es importante que lo sepan las Fuerzas Armadas, es un hecho la ley de amnistía y garantía. Hemos dado muestras claras de que queremos una transición en orden. Ustedes lo saben, den de una vez el paso. Bien, fueron parte de las declaraciones que daba Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ha dicho claramente que se ha mantenido, que lo primero que le dijeron al ingresar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en migración fue bienvenido, presidente. Así lo ha dicho claramente el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, que está saliendo por uno de los laterales en estos momentos. También ha dicho claramente que hay 700 al menos militares que se han acogido a todo lo que tiene que ver en relación a la ley de amnistía. También ha sido presentado un proyecto de ley de amnistías también para el sector laboral. El día de mañana hay una reunión que ha calificado como importante con el sector de empleados públicos y que esto con los gremios se va a trazar una ruta de cara a una actividad que va a ser desarrollada el próximo día sábado. Se va a incrementar la presión en el contexto internacional. También ha dicho varias cosas relevantes, por supuesto, en relación a lo que tiene que ver con los funcionarios públicos. Hay una protección de los activos venezolanos en el extranjero. Eso hace que de alguna manera la situación interna del país se vea un poco más comprometida en relación a la maniobrabilidad que pueda tener el usurpador, en este caso como la ha determinado Juan Guaidó o al menos Nicolás Maduro en Miraflores, para la estabilización de la crisis. Ha dicho también, y esto hay que recalcarlo en relación a...